Cuando la perseverancia, el enfoque y la disciplina se ponen en práctica, se pueden lograr grandes cosas. Y así fue como esta joven de origen dominicano cambió el juego de su vida y hoy está viviendo su propio sueño. La pasión por la belleza y empoderar a otras mujeres fue la visión que tuvo Maggie Aristi cuando creó el concepto de la Caja Rosa en el 2018, una caja con productos de belleza que distribuye en línea. Para esta joven empresaria, el camino al éxito no ha sido fácil, pero sí gratificante. Parte de sus ganancias están destinadas a apoyar a mujeres en estado de vulnerabilidad, Belleza por una Causa y a la Fundación Mujeres Solidarias, que apoya a mujeres que tienen cáncer de seno. Un sueño que empezó con pocos recursos, hoy día es un movimiento femenino cuyo propósito es seguir empoderando a niñas y jóvenes a perseguir sus metas y nunca rendirse. Y desde luego le damos la bienvenida en hoy día a Maggie Aristi. Bienvenida, qué orgullo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí hoy. Sabes, Maggie, nosotros estamos poniendo todas estas historias de mujeres como tú, emprendedoras, que han triunfado y de repente uno piensa, ay, se fueron a dormir y dijeron en la mañana, ay, ya sé, voy a empezar a hacer unas cajitas rosas y con eso voy a triunfar. ¿Es así de fácil? ¿Cómo empieza todo? Claro que no, todo empieza con una idea, todo empieza con un plan y obviamente el camino no ha sido fácil, no ha sido corto, han sido 6 años para lograr un día como hoy estar aquí hablando de mi proyecto, hablando de mis sueños con el mundo completo. Han sido muchos procesos, mucha preparación, mucho estudio y pues documentarme muchísimo y obviamente trabajar duro. Tú dijiste una idea, o sea, fue en la primera idea y en esa fue en la que te esforzaste y sobre esa fuiste. Básicamente sí, todo surgió con una idea, pero primero empecé a validarla con una cuenta de Instagram, con un blog, con videos y luego se le fue dando forma al proyecto para convertirse en lo que es hoy, pero no fue la primera, se ha pasado mucho, ¿eh? Tú le estás ayudando a las mujeres, ¿por qué? Siento que la belleza no debe ser algo que se quede solamente con un grupito que tiene los medios para hacerlo y los fondos. Tú sabes lo que significa la belleza para nosotras las mujeres, el poder estar bonitas, el poder no comprar nuestros productos. ¿Y por qué no extenderlo y ayudar a mujeres que no necesariamente tienen los recursos? Y me voy un poco más allá, a mujeres que están en estado de vulnerabilidad. Imagínate tú una mujer que no tenga recursos para tener acceso a esto, pero que inclusive esté enferma, que tenga un cáncer, que no pueda permitirse pagar un tratamiento y por eso con la Caja Rosa quise poder llevar esta ayuda y quise poder llegar a más mujeres que tienen ese estado de vulnerabilidad. Ahorita tú lo dices y lo vuelvo a repetir, un sueño y de ese sueño me esforcé ya, pero ¿cuántas personas no ponen un negocio y no les va bien, ponen otro negocio y no les va bien y pierden la esperanza? ¿Cuál dirías tú que sería, no voy a decir el secreto, pero a lo mejor lo que a ti te ha ayudado a que sea un éxito lo que estás haciendo? Hay que tener mucha perseverancia, mucha constancia y sobre todo mucha fe y sobre todo escucharte a ti, ver en qué es eso que eres buena, qué es eso que te gusta y tener eso ahí fijo, no a la primera rendirte, no es fácil, es como tú decías, a veces vemos las personas que tienen éxito, que tal vez fue de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, tal vez tú me estás viendo hoy, pero yo llevo ya 6 años recorriendo este camino, entonces es estar ahí como poner la vista en la meta y no desfallecer. O sea que hay que seguir, no importa qué suceda. Muchas gracias, Maggie, y una vez más, felicidades.